tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de geografía. El día de hoy vamos a revisar la utilidad de los mapas y cómo es que estos nos ayudan al estudio en la geografía. Primero que nada, tenemos que revisar cuáles son los tipos de mapas existentes y cómo es que estos pues se fueron desarrollando para cubrir diferentes funciones. Acompáñame a ver el siguiente clip para poderlo revisar. En el siguiente segmento veremos cuáles son los tipos de mapas que existen y cuál es la complejidad que encierra cada uno, así como qué es lo que va a buscar estudiar y para qué nos pueden ayudar. Los mapas dan cuenta de la complejidad de un lugar y de la organización territorial que llevan los humanos, así como las regiones que se encuentran habitadas, con el propósito de conocer, primeramente, qué es lo que encuentras allí y qué delimitaciones puedes encontrar, así como su relieve y demás características principales. Esta situación de las mapas está relacionada con la cartografía, que es la ciencia aplicada a poder desarrollar los mapas y estudiar territorios, analizando medidas y datos de las regiones de la Tierra, para después representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales a una escala reducida. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de mapas que podemos encontrar, como el mapa político. Este es uno de los tipos de mapa en los que no se representan elementos físicos, sino que solo aparecen territorios políticos y sus límites, las fronteras, y estas van a aparecer también delimitadas con estados o regiones con una cierta soberanía o autogobierno. Independientemente de la escala de lo que se quiere representar, ya sea una comarca o una organización estatal, se pone énfasis en las nociones de dentro y fuera, o sea, ¿cuáles son los lugares con los que colinda o cuáles son las divisiones políticas que ésta tiene? Pues estas se les llaman fronteras, las cuales pueden ser representadas con líneas discontinuas o por remarcaciones en color negro. O bien también nos pueden representar bordes territoriales que colindan con océanos. Todo esto es necesario para que existan consensos sobre los límites de cada entidad política representada. El segundo mapa del cual vamos a hablar es el mapa geográfico, siendo probablemente uno de los más utilizados. Este va a intentar dar la información considerada más relevante y en la mayoría de los casos va a representar elementos físicos de un territorio, es decir, la escala de superficies naturales o construidas por los seres humanos. Aquí vamos a encontrar el relieve de un lugar, o sea, cómo se ve o cómo podrían ser representadas las montañas, los cerros, los cuerpos de agua como lagos o ríos, y también nos van a decir qué tan elevados se encuentran del nivel del mar. Por otro lado, van a podernos intentar decir cuál es el tamaño de aquello que nosotros podemos ver, hasta la zona ocupada por un solo municipio. El tercer mapa que vamos a revisar es el mapa topográfico. Este se va a caracterizar por remarcar las diferencias de alturas expresadas en curvas de nivel y en general también nos va a hablar de relieves. Es frecuente utilizar patrones de coloración para marcar el espacio que ocupan las diferentes clases de accidentes geográficos. El cuarto es el mapa topológico. Este mapa va a resultar similar al anterior, pero en este se van a representar elementos naturales. Y no vamos a ver tanto el relieve ni la superficie terrestre, sino que vamos a representar o vamos a ver cuáles son los minerales que podemos encontrar en diferentes partes de la República Mexicana utilizando simbología, en donde vamos a identificar cuáles son los distintos minerales o volcanes o algún cuerpo o situación que nos deseamos leer. En el mapa climático vamos a ver las diferencias que existen del clima entre regiones, coloreando de una manera diferente cada zona, que puede pues igual compartir un tipo de clima o puede tener diferentes tipos de comportamiento. Aquí vamos a ver franjas finas. También vamos a ver el mapa urbano o de tránsito. En esto vamos a leer más bien lo que ocurre en una ciudad, o sea, las construcciones hechas por el ser humano y las vías de comunicaciones para peatones, vehículos o incluso hasta otros tipos de transporte como el metro. Puede que no estemos estudiando elementos naturales como costas o ríos, pero sí podemos ver las demarcaciones que existen entre colonias o en algunos edificios o algunas zonas habitacionales, que también pueden estar a escala y nos van a servir para podernos ubicar en un lugar. La mayoría de ocasiones vamos a verlas delimitadas por polígonos o por formas rectangulares en donde vamos a notar cómo es el movimiento de una ciudad o cómo se distribuyen pues los cuerpos llamados edificios o monumentos.
También podemos ver los recorridos de autobuses, trenes, redes de metros o tranvías, que ya van a estar representadas por colores, e igual las estaciones pueden estar marcadas bajo diferentes simbologías. Pues allí lo tienen, muchachos. Ahora, para poder entender cómo es que funcionan estas simbologías y demás acotaciones que acompañan un mapa, para poderlo comprender y leer y en dónde se puede aplicar, vamos con nuestro amigo Fuerza Guerrera, quien nos va a decir cómo funcionan los mapas. ¡Adelante! Muy bien, chicos, vamos a revisar conmigo cómo es que funcionan los mapas y cuáles son todas estas implicaciones que llevan las acotaciones y simbologías. Pon atención, porque esto te va a servir para poder realizar tus actividades. Así es que pon atención al siguiente clic. Los mapas nos van a permitir localizar desde un poblado pequeño, como una ranchería, hasta un territorio extenso como un país. Para obtener esta información es muy importante aprender a leerlos, y esto lo vas a lograr al reconocer, pero sobre todo al utilizar los elementos llamados simbología. ¿Cuáles son esos elementos que podemos leer en un mapa? Bueno, tenemos en un primer lugar a la rosa de los vientos, y pues la simbología que puede estar acompañando a un mapa. Y también vamos a revisar la escala, así es que vamos a ver también las coordenadas, lo cual es muy interesante de ver, y pon mucha atención. Observa el siguiente mapa, en donde te damos a conocer los elementos. Aquí vemos la rosa de los vientos, vemos una simbología, hay una escala y tenemos también coordenadas. Ahora, ¿esto cómo nos va a ayudar? Bueno, la rosa de los vientos es una representación gráfica o un símbolo en forma de círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte, y que serían de mucha ayuda para podernos ubicar en un lugar. Va a estar dividida en norte, este, oeste y sur. La simbología se puede valer de dibujos lineales, círculos, colores y otro tipo de figuras para crear símbolos que representen objetos reales o condiciones de un lugar. Ya puede ser que nos hable de relieve, de construcciones hechas por el ser humano, ríos, minerales o cualquier otro tipo de cuestión que se encuentre dentro del territorio en el cual estemos leyendo el mapa. Entre otras situaciones también podemos ver que la simbología puede ser muy variada según la información que se quiera representar y destacar. Algunos mapas combinan colores y dibujos. Un ejemplo son los mapas económicos, que van a representar actividades agrícolas, ganaderas o industriales. Entre más información se presente en un mapa, la simbología será más variada y en ocasiones puede ser hasta más complicada. Por ejemplo, en el mapa de ganadería de México podemos observar los tipos de ganado representados por algunas figuritas. Y estas figuritas son animales o tipos de ganaderías representados por diferentes colores, y la simbología aparece a un costado de la interpretación, y así saber en qué estado de la República Mexicana se practica algún tipo de ganadería. ¿Qué vemos nosotros con las escalas? Bueno, la escala en un mapa nos va a indicar cuántas veces se redujo un objeto o lugar para poderlo representar. Por ejemplo, un dibujo de escala 1 a 1 sería pues la representación del objeto en su tamaño original, mientras que una escala 1 a 2 indica que el objeto se redujo a la mitad de su tamaño original. Si tú observas, para representar objetos o lugares más grandes como un país, no podemos agrandar y agrandar los pliegues de papel, porque nunca nos van a alcanzar. Así es que se reduce el tamaño de los objetos y los lugares en un dibujo. Esa reducción se representa en el número a la derecha de la escala. Después de los dos puntos, conforme a ese número, va a aumentar el objeto o lugar dibujado en el mapa. Nosotros podemos ver cómo se reduce más y más en relación con su tamaño real. A esto se le llama escala chica, a la que va a representar grandes superficies
con poco detalle. La escala grande se utiliza para representar países, regiones o áreas menos extensas. Vamos ahora a revisar de qué se tratan las coordenadas. Las coordenadas son utilizadas para localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, tu municipio, o una entidad, o una carretera, un río, una isla o incluso hasta un volcán. En los mapas se realizan líneas imaginarias verticales y horizontales a las que vamos a llamar coordenadas geográficas. Las líneas horizontales se les van a llamar paralelos y a las líneas verticales meridiano. Cuando queremos saber la posición de un lugar sobre algún mapa, debemos identificar las líneas horizontales paralelos y las verticales, que son las meridianas. ¿Qué los van a cruzar? Como puedes ver representado en tu imagen. Así es que es muy interesante ver cómo podemos encontrar pues diferentes localidades en un mapa utilizando los paralelos y meridianos. Sí, como en las representaciones de un plano cartesiano. Esto es muy importante, muchachos, que ustedes identifiquen el nombre del mapa que estén observando. Así que te dejo con este tip y con esta información. Como puedes notar, todas estas simbologías van a darle sentido y una característica peculiar a cada mapa. No todos los mapas se utilizan para lo mismo, puesto que son desarrollados en cada campo para poder realizar un estudio en específico. Así podemos encontrar mapas con relieves, podemos encontrar mapas de ubicación o podemos encontrar mapas que nos digan, por ejemplo, cuáles son los ríos que existen en determinado territorio o cuáles son aquellos accidentes geográficos que puede tener un lugar. Así que, pues, con toda esta información puedes comenzar a resolver tu actividad. Soy Fuerza Guerrera y nos vemos en la próxima. Como pudiste notar, existen todas estas gamas de posibilidades a la hora de realizar un estudio en geografía y de poder utilizar estos mapas. Recuerda que los mapas van a servirnos como una representación de nuestro mundo alrededor y nos pueden ayudar a transportarnos a otro lugar e incluso estudiarlo sin estar allí. Todo esto tómalo en cuenta porque toda esta información te va a servir para poder resolver las actividades de tu cuadernillo satisfactoriamente. Así es que nos vemos en la próxima. Soy Bobby Lee. Y estamos en contacto.